Hola a todas y a todos, un gusto estar en una nueva cátedra de Marcelo Quiroga Santa Cruz, allí en Bolivia, y en esta ocasión para abordar un tema crítico de urgencia, que es la minería de oro, tanto en Bolivia como en los demás países andinos. Tengo el placer de estar acompañado por grandes amigos y colegas, Óscar Campanini y Jimena Mercado, y me han encargado que haga una pequeña introducción de algunos aspectos conceptuales que vinculan este tipo de minería con el problema de la justicia, los derechos de las personas y de la naturaleza y la violencia. Para eso, en esta ocasión, me voy a acompañar de una muy breve presentación en PowerPoint para ayudar a compartir con ustedes algunas aclaraciones conceptuales que me parecen clave. Me voy a enfocar en la minería de oro aluvial, esa que se hace en ríos, arroyos, en cursos de agua en nuestros países. Muchas veces se sostiene que como esta minería tiene un vínculo con prácticas tradicionales en distintos países, es realizada a veces por comunidades locales, por familias, constituye un emprendimiento, una forma de apropiación de los recursos naturales que es tradicional e informal y por lo tanto no sería un extractivismo. Quiero insistir con ustedes de que esa aproximación es equivocada. Esa minería de oro aluvial es un extractivismo. Para fundamentar eso, me voy a basar primero, por ejemplo, en la escala geográfica que ocupan. Les comparto aquí un mapa de Colombia, donde si ustedes miran con atención a lo largo de la cadena de los Andes, en la zona de Colombia que da hacia el oeste, todos esos puntos amarillos y rojos representan emprendimientos de minería informal, ilegal, tradicional, de oro aluvial. Y por lo tanto, la diseminación geográfica de cada uno de esos pequeños enclaves, el espacio que ocupan a escala de un mapa de un país es enorme. Y además participan centenas y centenas de personas, a veces miles. Aquí tienen una representación, una fotografía de una de estas prácticas de oro aluvial en el sur de Colombia, en el departamento del Cauca. Entonces, ¿en qué radica esa confusión con la minería de oro aluvial? Es que se toma cada unidad de extracción en forma individual, pero lo importante es que todas ellas se suman, todas ellas se multiplican, por lo tanto, la consecuencia es que la cantidad de materia removida para extraer ese oro es enorme y todas dependen de la exportación hacia cadenas globales del oro recuperado. Por lo tanto, todas esas condiciones cumplen con la definición de extractivismo. Quiero dar otro paso que me parece conceptualmente indispensable. Hay diferentes modos de apropiarse de los recursos naturales. No es lo mismo la apropiación que hace un campesino que la que hace una gran empresa minera, y a su vez está diferente a la que hace una cooperativa. Pero por lo tanto, la cuestión es analizar los diferentes modos de apropiación que hay en la minería de oro aluvial. ¿Puedo abordar eso dividiendo los distintos tipos que hay de minería de oro aluvial según los actores que participan? Pueden ser extranjeros o bolivianos, puede ser empresas o puede ser ilegal sin una cobertura empresarial y así sucesivamente. Atendiendo la propiedad y al acceso al recurso, si lo hacen con permiso o sin permiso, con concesiones o sin concesiones, el gradiente de lo legal, lo alegal y lo ilegal que ello involucra, la tecnología, ustedes escucharán ahora a Jimena cuando les relate sobre las grandes dragas que están en los ríos del oriente de Bolivia, el papel del capital y las vías de comercialización. Una primera aproximación de un estudio que tenemos en marcha con Axel Rojas de Colombia y donde está también participando Óscar Campanini ahí en Bolivia, poniendo atención a esas dimensiones, la tecnología, el capital, la legalidad, etc., ya ese primer abordaje permite distinguir 12 tipos distintos de minería de oro aluvial.
Y esto es fundamental, porque las alternativas a ello también van a ser distintas. No es la misma el extractivismo de oro aluvial de una comunidad indígena que lo hace para tener algún control sobre su territorio, que aquel vinculado a la invasión de empresas chinas con asalariados colombianos, por ejemplo. Entonces, ya en esta primera aproximación encontramos en América del Sur por lo menos 12 tipos distintos de minería de oro aluvial. Cada una de ellas encierra problemas distintos y ofrece oportunidades de alternativas también diferentes. Otro aspecto clave en los extractivismos del oro que me parece fundamental poner en discusión es la distinción entre impactos locales y efectos derrame. Los impactos locales pueden ser la deforestación o la contaminación con mercurio, de lo cual seguramente les hablará Oscar en breve. Pero los efectos derrame son esos cambios en las políticas públicas que se hacen para permitir el avance de este tipo de extractivismos. Por ejemplo, hay efectos derrames en lo ambiental, en lo social, en lo territorial, que es liberar el acceso a los territorios. No hacer una fiscalización y control adecuado. Tolerar la ilegalidad del comercio de mercurio que permite ese tipo de minería. Todos esos son efectos derrame, involucran políticas públicas. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuanto más efectos derrame ocurren, más se promueven y se difunden los extractivismos de este tipo. Y eso, por su propia naturaleza, al estar asociado el componente alegal e ilegal, implican violencia y violación de los derechos de las personas y de la naturaleza. Hemos reconocido esa circunstancia con el nombre de extracción, con esa H en el medio, que hace referencia a la palabra en latín extraer, que es arrancar con violencia. Casi todos los extractivismos de oro aluvial se hacen con algún tipo de violencia y todos implican violaciones de algún derecho en algún momento. Por ejemplo, entre esos efectos derrame vinculados a esto que les acabo de relatar está la flexibilización en los controles, tolerar irregularidades laborales o reterritorializar la geografía con concesiones o permisos mineros. Esto implica deterioros en cómo se entiende la justicia, en cómo se entiende la participación ciudadana y cómo se entiende la democracia. Estas cuestiones las hemos analizado en un libro con los compañeros de SODIP, en el caso específico de Bolivia, bajo el título de Derechos, Violencias en los Extractivismos. Y eso explica mi advertencia final, en esta breve introducción, que es una escalera creciente de niveles de violencia asociada a estos extractivismos, que pueden ir de pequeñas cosas, como impedir el acceso a la información, a la indefección judicial, y de allí terminar, por ejemplo, en la persecución, el hostigamiento, o incluso los asesinatos de los defensores ambientales, como sucede, por ejemplo, en Colombia o en Brasil. De esta manera, les he compartido una breve y muy esquemática introducción a los extractivismos de oro en nuestros países. Hola, muchas gracias por la invitación a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Universidad Mayor de San Andrés. Yo realmente honrada de compartir este curso, esta Cátedra Libre, con Oscar Campanini, director del CEDIP, y con Eduardo Gudinas, un maestro del extractivismo, que además al que le debo mucho, y ya vamos a estar hablando sobre este tema. Hoy me toca hablar sobre la explotación del oro en la Amazonía, y debo decir que en el caso particular del periodismo de investigación que me ha tocado abordar, es que yo me introduzco en este tema a partir del 2018, cuando tengo la oportunidad de viajar con una comitiva pequeña, entre ellos unos comunarios que exigían derechos mineros sobre un cantón que se llama Arcopongo, que se encuentra en la provincia Inchiquiri. Y un poco para
ubicarnos geográficamente, esto está en el departamento de La Paz, hay que pasar por los Yungas, hay que llegar a La Sunta, que es un municipio cocalero, y hay que después viajar como unas 2 horas más por caminos accidentados de tierra para llegar hasta Arcopongo. Arcopongo, donde llegué con la pequeña comitiva entre comunarios que exigían derechos preferentes mineros, pero donde ya se habían asentado cooperativistas ilegales, ¿no? Es decir, que no tenían la titularidad para explotar, porque justamente son 50 cuadrículas mineras que están, que son fiscales de la Corporación Minera de Bolivia. En esta área, lo que se pudo evidenciar es de que, primero, la ausencia del Estado. Estas son un poco las rutas que se ha recorrido, más o menos por tierra, unas 10 horas de viaje. Ya les decía, caminos accidentados, todo fue por tierra. Cuando llegamos a Arcopongo, ¿no? Hay un letrerito que dice Chaqueti, esto en alusión al río, que antes era un río turístico, un río cristalino, como ustedes podrán apreciar, ahora está lleno de maquinaria pesada, realmente bastante turriles de combustible subvencionado además para esta actividad minera, y los grupos irregulares. Incluso se pudo detectar de que hay un lenguaje militar o que se puede utilizar ahí, como que formen la guardia y grupos armados que están ahí cuidando esta área. De cuando en cuando en Arcopongo se reactivan conflictos armados con personas muertas de por medio, porque es un tema que todavía está irresuelto. ¿Qué se ha hallado de esta investigación? Uno, la ausencia del Estado en el cantón Arcopongo, de la provincia Inquisivi, en el departamento de La Paz. Los grupos irregulares armados que controlan el área fiscal sobre 50 cuadrículas. Y un poco para que tengamos idea de qué es una cuadrícula minera, son 40 por 40 hectáreas. Es decir, que estamos hablando de una superficie realmente importante. Y es un área donde justamente estos grupos irregulares controlan. No pueden entrar ni privados ni particulares. Ni siquiera la gobernación de La Paz ha podido ingresar cuando estaba haciendo un trabajo de inspección de la actividad aurífera en el norte de La Paz. La explotación ilegal del oro con enorme destrucción del río Chaqueti, deforestación, desmonte y contaminación con mercurio. ¿Qué pasó? A la semana que yo ingresé con esta comitiva pequeña en la que se encontraba un senador de la oposición, comunarios que exigían derecho preferente, hubo un enfrentamiento con un fallecido y varios heridos, todos de bala. ¿Qué pasó ese día? Yo me acuerdo que me llamaron en la mañana de un número desconocido y me preguntaban, ¿usted es Jimena Mercado? ¿Es la periodista? Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Y no me decía el nombre. ¿Usted va a ingresar con el grupo que está pensando venir a Arcopongo? Me decía, ¿no? No. De que yo estoy en La Paz, le decía, pero dígame quién es usted, y me corta, ¿no? Y casualmente ese día se dio este enfrentamiento con este fallecido. ¿Cuál fue la respuesta del Estado en este caso? Según Navarro, los explotadores ilegales del oro de Arcopongo dejan regalías en La Paz. Esto era totalmente incongruente. La respuesta que dio el ministro Navarro, a quien responsabilizaba nuevamente de estos enfrentamientos armados, es de que los explotadores, si bien son ilegales, no tienen su autorización, no son titulares, se están legalizando, decía, ¿no? Están regularizando su situación. En el camino esto se va legalizando, se exporta el oro y dejan regalías, ¿no? Esa era la explicación que daba. A partir de esta investigación en Arcopongo, yo me propuse ir al norte de La Paz, a la Amazonía. Dije, si esto está ocurriendo tan cerca, ¿no? En una región donde confluyen estas rutas cocaleras y auríferas, ¿qué estará sucediendo en la Amazonía? Es de esa manera que me trasladé allá, me puse en contacto con un guía leco. Se pudo hacer esta investigación y se llegó a la conclusión de que las chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía con la fachada de cooperativas. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Si podemos visualizar el video 1, por favor,
Como ustedes pueden ver, este es un planchón colombiano que trae encima maquinaria pesada que está extrayendo el oro desde el fondo del río. Esto es en el río Caca. Para ubicarnos, esto es en el norte de La Paz, en el cordón aurífero que comprende el municipio de Tío Ponte, ¿no? Camino a Huanay. Como verán, es una maquinaria que no se detiene. Es una explotación intensiva que se realiza en las orillas de los ríos, que generan a su vez inseguridad en muchos casos, porque algunas dragas utilizan incluso cordones de fierro para tesar, para que las maquinarias no se muevan del lugar, y a veces están cruzadas de orilla a orilla, ¿no? Esta travesía, donde justamente se descubrió la presencia de dragas chinas y los planchones colombianos, tuvo respaldo no solamente testimonial de autoridades municipales, representantes del control social de los municipios de Tío Ponte, de Huanay, sino también respaldo documental. Como ustedes pueden ver, hay un mapa, que ese es el municipio de Tío Ponte, donde se ve prácticamente todo el río Caca que ya está cuadriculado. Esto ya el 2018, ¿no? Porque el avance de esta tecnología extranjera en los ríos amazónicos se ha extendido, no ha parado. Entonces, ya las autoridades municipales, representantes de control social, advertían de que no se había realizado nunca una consulta, nunca hubo un consentimiento para que este tipo de maquinaria ingrese a su territorio. Pero ya estaban allá, ¿no? Entonces, los hallazgos de la investigación en este caso, por un lado, fueron la presencia de las dragas chinas y los planchones colombianos en las orillas del río Caca, la ausencia de las los cooperativistas más bien operando en sus áreas mineras, porque ahí solamente se veían los extranjeros operando estas máquinas, porque tampoco se necesita mucho personal para poner a funcionar esta maquinaria. Los mapas del loteamiento minero aurífero autorizado por la JAM, que es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la que ya ha aprobado estos loteamientos, estas cuadrículas para explotar. Las sociedades ilegales entre cooperativistas auríferos, titulares de los derechos mineros, y los extranjeros chinos y colombianos para la explotación ilegal del oro. Recordaremos que la ley minera 535 prohíbe tanto a las, bueno, a las cooperativas en realidad mineras asociarse con capitales privados, ya sean estos nacionales o extranjeros. A modo de conclusiones, lo que se pudo identificar también es que la explotación ilegal del oro es un flagelo para la economía nacional y sobre todo departamental, considerando que más del 80% de la explotación aurífera está en el departamento de La Paz, corrompe las estructuras institucionales del Estado y la sociedad, al ser una actividad ilícita deriva en otras actividades ilegales como el tráfico de armas, la subvención de combustible, la trata y tráfico de menores para la explotación sexual comercial, entre otros. Tiene el rostro de cooperativista porque más del 90% de la explotación del oro en Bolivia está en manos de este sector. Antes de pasar al otro tema, yo redondearía además esta investigación que la AJAM admitió de que las actividades eran ilegales, de que esas sociedades eran ilegales. Ingresó a esta zona con grandes megaoperativos, con la participación de la Armada, la Policía, la AJAM, la Fiscalía. Hubo aprehensiones de extranjeros y nacionales. Pero a los pocos días volvieron a reactivar sus actividades porque la presión y la fuerza que tiene el sector cooperativista minero, tanto político como económico, es muy fuerte. Después de esa investigación me trasladé al departamento de Beni. Esto me acuerdo que fue el 2018, en noviembre, y ahí pude también encontrar dragas chinas. Esta vez llegaron de la mano de una empresa privada boliviana para explotar por 30 años sobre el río Beni Bajo. ¿Cómo se llegó acá? Me trasladé hasta el departamento del Beni, a la ciudad de Riberalta,
y por carretera me trasladé hasta Cachula Esperanza. Hay que pasar por Guayaramerín, esto ya en la frontera con Brasil, y pasar a Cachula Esperanza, que es una población además muy emblemática y muy histórica, porque tuvo su auge en la época del Barón de la Goma. Entonces es una zona rica en biodiversidad. Hasta ahí llegué en carretera junto con un guía, esta vez un zafrero, que lo conocía mucho de las rutas. Navegamos 2 días, pero fue en el segundo día que encontramos esto. De Cachola Esperanza, navegando por Río Bajo, hasta llegar a la isla Oro Blanco. En la isla Oro Blanco encontramos esta tecnología, operada nuevamente por ciudadanos chinos. Hasta ahí yo no tenía mucha información. Estábamos descubriendo en realidad esta maquinaria. Y a mí me gustaría que acá podamos pararnos un ratito y ver también de lo que se trata, porque esta es otra tecnología, también enorme en dimensiones, pero que opera de otra forma. Si podemos también ver este video para poder entender cómo opera. Y este está en pleno río, ¿no? Este es frente a la isla Oro Blanco, donde ya hay un campamento y se ha tenido que deforestar. Y se ha destruido incluso el cordón ecológico para poder montar toda esta maquinaria. Como verán, Cachuela Esperanza es una zona muy turística, tiene unos paisajes hermosos, la gente se desplaza por pontones que llaman, llevan sus motos, sus gallinitas, es realmente un lugar paradisíaco, ¿no? ¿Qué se ha podido encontrar en esta segunda investigación? Que tengo que dejar en claro que se ha realizado entonces en formato de reportaje y fue publicado por la agencia Noticias Fides. ¿Y qué se identificó en esta investigación? Que la empresa boliviana Río Dorado llegó a Cachula Esperanza de la mano de las dragas chinas para explotar oro por 30 años. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizó la explotación, basándose en la autorización de la AHAM, la patente minera y la licencia ambiental obtenida de la gobernación del Beni, en manos del MAS, y algunos acuerdos con autoridades locales que no reemplazan la consulta previa, libre e informada. La empresa logró ingresar a Cachola Esperanza para explotar oro sobre 80 cuadrículas mineras, todas estas sobre el río Madre de Dios, con una simple acta de acuerdo. Tenemos que ver que también aquí hay unos documentos que respaldan lo dicho. Aquí hay una patente minera donde se está autorizando justamente la explotación sobre esas 80 cuadrículas. Hay un acta de acuerdo de licenciamiento social para la autorización de la explotación minera a favor de la empresa Río Dorado, que fue otorgada por unas cuantas autoridades municipales. Estamos hablando de la subalcaldesa, un representante del control social, pero no pasaba de 5 personas que ponían la firma en este documento. Muchas gracias, Jimena, y especialmente un gran saludo y agradecimiento a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Universidad Mayor de San Andrés por este espacio. Bueno, yo ahora paso a compartirles un estudio específico que hemos realizado sobre el caso del mercurio. Pongo en pantalla la presentación. Y esto obviamente tiene que ver con el oro, ¿no? Paso rápidamente a mostrar algunos datos que dan cuenta de cuál es esa relación y cuál es la importancia que tiene que ver con el oro. Este es un pequeño cuadro que muestra los sectores extractivos en Bolivia y cómo han ido evolucionando a lo largo de los años. El azul es hidrocarburos y el rojo es minería. Y es interesante ver cómo a partir más o menos del 2016 existe un cambio en algo que se había ya normalizado en nuestro país, que es la importancia que tuvo el gas en las exportaciones, ¿no? Desde el 2016 la minería ha ocupado el primer lugar en exportaciones por valor de estos sectores, ¿no? Entonces, esto es algo importante para considerar, más aún con este segundo cuadro, ¿no? Este segundo cuadro muestra ya específicamente el sector de los minerales, cómo se han comportado igual en términos de exportación por valor, los principales minerales extraídos de nuestro país.
El que ha tenido siempre una relevancia importante ha sido el zinc, que en este caso está en color celeste, usualmente asociado también con la plata, ¿no? Y obviamente en San Cristóbal ha sido la mina más relevante. Pero como podemos observar, el oro en los últimos años y actualmente ocupa el principal lugar. Entonces, el oro es en estos momentos, en términos de valor, el principal mineral de exportación de Bolivia y incluso está compitiendo muy de cerca con el gas actualmente para convertirse el oro en uno de los principales commodities de exportación de nuestro país. Entonces, de ahí la relevancia de ver este tema del oro, ¿no? Y este último cuadrito muestra las exportaciones también por valor de los principales minerales en el último año y medio, ¿no? Año y medio que, como todos ustedes saben, han sido un año y medio de pandemia, de cuarentena, donde prácticamente el conjunto de la economía se ha paralizado, ¿no? Estos meses, el mes de marzo y abril, han sido cuando ha iniciado la cuarentena, donde efectivamente hasta la actividad minera paró, no en su totalidad, pero paró. Y ya el segundo mes, en mayo de la pandemia, fue flexibilizada las restricciones para la actividad minera. Arrancó y el oro, que está en este caso obviamente en dorado, fácilmente a los 6 meses a fin de año ya estaba recuperando el nivel de exportaciones previo a la pandemia, ¿no? Y eso no ha parado, no ha cambiado en los últimos meses hasta ahora, ¿no? Entonces, esto hace que ya desde hace bastantes años atrás el oro esté intentando avanzar en términos territoriales. Como ustedes saben, el oro es un mineral no renovable, entonces una vez que se acaba tiene que extraerse de otro espacio. Entonces eso hace que haya habido en los últimos años un avance significativo en el avance de la minería aurífera, ¿no? Y estas son las principales zonas en las que actualmente se explota el oro, ¿no? Está en Santa Cruz, San Ramón, que es un municipio en el que hace mucho tiempo se explota, se ha intensificado bastante en la última década y está avanzando hacia Guarayos, hacia la zona de la Amazonía. El Cerro San Simón, que igual es una operación minera desde hace bastante tiempo, que ha ido recuperando e intensificando operaciones. El norte amazónico, todo lo que es el río o Madre de Dios, río Beni, incluso río Orton, que es una de las zonas en las que no existía tradicionalmente extracción de oro y desde hace algo más de una década, desde hace una década y media prácticamente, es una zona importante de extracción de oro, compitiendo incluso en términos de valor con el Departamento de La Paz. Y este es el Departamento de La Paz, toda la región de los Yungas, ¿no? Que es donde nace la cuenca amazónica. Y como se puede observar, todas las manchitas, es la zona donde mayor extracción de oro existe, donde el avance territorial realmente ha generado muchos conflictos y tensiones. Lo que ha mencionado Jimena, todo lo que nos ha contado, es justamente de esta zona, ¿no? Entonces, y estos datos que les estoy mostrando acá son datos al 2014, porque el Estado, desde que se aprobó la ley minera, no hace públicos los datos sobre derechos mineros en general. Entonces, con mucha dificultad, nosotros hemos podido encontrar información al 2018 y se puede observar cómo ha avanzado en 4 años la extracción de oro en el territorio, ¿no? Y especialmente en el Departamento de La Paz, en la zona de los Yungas, se pueden ver todas estas líneas que sin lugar a dudas reflejan cursos de agua, es decir, ríos, en los que se ha otorgado derechos mineros justamente para la minería aluvial de oro. Y además se puede observar en este mapa cómo han ido penetrando zonas de protección. Este es, por ejemplo, el Pilón Lajas, el área protegida Pilón Lajas. Todo este es el Madidi, que efectivamente también está siendo penetrado por los derechos mineros. Y estos son solo los derechos otorgados o solicitados. Hay una gran cantidad de operaciones mineras ilegales que no se pueden visibilizar. Y este es un caso realmente crítico, que es el de la Polobamba, que prácticamente ya no se distingue esta área protegida en relación a la extracción de oro, ¿no? Entonces, con ese breve antecedente, yo quiero comentarles, porque uno de los estudios recientes que hemos realizado tiene que ver con el mercurio, ¿no? Con el mercurio, porque esta minería aluvial del oro tiene como uno de sus principales insumos el mercurio, que es también otro metal líquido,
que se extrae, que, bueno, que se sirve para amalgamar el oro y poder extraerlo, ¿no? Y es relevante el mercurio por los impactos que tiene sobre la salud y sobre el medio ambiente, y principalmente sobre la salud, ¿no? El mercurio ha sido motivo de un convenio incluso internacional denominado Minamata por los impactos que tiene, que se van acumulando en el cuerpo y el cuerpo no es capaz de fácilmente ir desechando esta sustancia, entonces va afectando con el tiempo. Y resulta, nosotros nos interesamos en ver el mercurio como uno de los insumos para poder saber qué está haciendo también la minería del oro, y descubrimos y nos topamos con un dato muy importante y relevante. Bolivia es el segundo importador global de mercurio, ¿no? Este es un cuadro que hace una especie de ranking desde el 2010 hasta el 2018 de los principales países importadores en todo el mundo, y Bolivia, que ocupaba el 2010 el puesto 54, el 2015 pasó a ser el número uno y desde entonces ha ocupado el segundo lugar, solamente desplazado por la India, ¿no? Estos son datos elaborados en base a una base de datos de Naciones Unidas, y hay otro tipo de procesadores de esta misma información que incluso da cuenta de que algún año podría también Bolivia convertirse en el número uno. Entonces, en Bolivia estamos como uno de los principales países en todo el mundo de importación de mercurio. Este es un diagrama que muestra, con esa misma fuente de datos de Naciones Unidas, los flujos principales de exportación e importación de mercurio en el mundo. Y como se puede observar, para el 2018, la principal cantidad de mercurio era la que fluía desde México, principal país exportador, a Bolivia, uno de los principales países importadores de mercurio, ¿no? Para el 2017, este flujo representaba más de la cuarta parte del conjunto del mercurio que se comercializó ese año. Entonces, eso nos llamó mucho la atención, por supuesto, porque está estrechamente asociado el mercurio a la extracción de oro, ¿no? Este es un pequeño cuadro que muestra cuáles son los países de los cuales se importa Bolivia el mercurio. El principal es México, como les he podido mostrar en el anterior gráfico. Pero desde el año pasado, desde el 2019, fines del 2019 y el 2020, el gobierno ha empezado, y bueno, todas las denuncias han empezado a generar mayor presión sobre los importadores, y los importadores fácilmente han empezado a diversificar las fuentes de mercurio. Entonces, ahora no solamente es México uno de los principales países de donde se importa mercurio, sino también está Vietnam, Rusia, Emiratos Árabes, Turquía, ¿no? Entonces, es un sector muy versátil este de los importadores de mercurio. Y este es un cuadrito que muestra cuánto se está importando, ¿no? Como les decía, el 2010 estábamos en el puesto 54. En promedio, desde el 2010 hasta el 2014, se llegaba a importar, estos son la cantidad de mercurio que se importa, se puede decir que alrededor de 10.000 kilos o 10 toneladas de mercurio era lo que se importaba, pero el 2015 pasa algo, ¿no? Pasa algo extraordinario que dispara las exportaciones tanto en volumen como en valor, ¿no? Y desde el 2015 en adelante, las exportaciones superan con mucho las 150 toneladas año. Estamos ahorita en un promedio de casi 200 toneladas de mercurio importado por año a Bolivia, ¿no? Y esto puede que no les signifique mucho, puede que no represente gran cosa este incremento en importaciones, pero en términos de salud sí nos debería preocupar como país. La gran tragedia que despertó lo que ocurrió en el mundo, en un pueblo en Minamata, en el Japón, fue resultado del vertimiento de mercurio a las costas de alrededor de 500 toneladas de mercurio en más de una década, ¿no? Y nosotros estamos exportando 200 toneladas a nuestro país cada año desde el 2015. Entonces, la cantidad de mercurio que está entrando a Bolivia es una cantidad que puede tener impactos sobre la salud muy significativos, y impactos que no se van a ver pronto, sino se van a ver en el mediano plazo, ¿no? Y bueno, al final la gran pregunta es, ¿todo este mercurio está yendo a la minería del oro? Porque es un incremento, pero extraordinario, ¿no? Hicimos este cuadro para comparar la extracción de oro, que está en azul, junto con la importación de mercurio, extracción de oro de las cooperativas solamente, ¿no? Y obviamente la extracción de oro a lo largo de los años ha ido incrementándose,
Tenemos entendido que incluso el año pasado se llegó a una cantidad récord en Bolivia de extracción de oro, pero la cantidad de mercurio se ha incrementado en una proporción mucho más significativa. Esta línea ploma refleja un poco esa correlación entre oro extraído por las cooperativas e importación de mercurio, y da cuenta de que incluso el 2016 esa proporción iba hasta 15 veces más, se importa 15 veces más mercurio del oro que se extrae, ¿no? Ya no solamente ha sido nuestro estudio con varias entrevistas e identificación de datos de varios casos de cooperativas, empresas de oro, sino también un estudio realizado por el GTI, un consorcio de organizaciones que trabajan en el tema del oro conjuntamente el Ministerio de Minería, que da cuenta que la proporción aproximada de oro que se utiliza de mercurio que se utiliza por los que extraen oro, ronda hasta un máximo de 7 kilos de mercurio por kilo de oro extraído. Entonces eso da cuenta que hay una cantidad relevante, muy importante, de excedente de mercurio. Y la pregunta era, ¿hacia dónde va ese mercurio? Pues puede ir a la extracción ilegal de oro en Bolivia y o a la exportación ilegal de mercurio desde Bolivia hacia otros países. Esas hipótesis muy probablemente vayan a ser ambas correctas, ¿no? Entonces, ahí profundizamos un poco sobre el negocio del mercurio. Al final, ¿quiénes son los que traen este mercurio, que lo hacen legalmente a Bolivia? Identificamos que hay 37 importadoras entre el 2014 y 2018. La mayor parte de ellas están ubicadas en La Paz y en El Alto. En realidad, la mayor parte del mercurio que entra a Bolivia entra por La Paz y El Alto, el 90%. 9 de estas 37 importadoras importan la mayor parte del mercurio, el 84% del mercurio. Entonces, es un negocio de realmente pocas empresas, algunas de ellas incluso empresas unipersonales, ¿no? Y la importación de mercurio ronda entre 647 a 1.366 toneladas de mercurio entre el 2014 y el 2018, y es un negocio de entre 18 y 39 millones de dólares solo la importación. Ya la comercialización de mercurio en el mercado nacional puede multiplicarse por más, ¿no? Y este es un pequeño esquema de eso, ¿no? Es el importador, como les decía, legal. Casi todos ellos están principalmente ubicados en La Paz y El Alto, que comercializan principalmente a intermediarios mayoristas, que son los que venden algunas cooperativas, algunos intermediarios minoristas ya en los principales centros poblados. Posiblemente también ahí es por donde se va a un contrabando fuera de Bolivia. Y también intermediarios minoristas, ¿no? Hay una pequeña porción de mercurio que se ha identificado que entra desde el Perú de manera ilegal, especialmente cerca de la región Madre de Dios. Y finalmente encontramos dos datos que nos permiten asegurar que hay un tema de exportaciones ilegales de mercurio desde Bolivia hacia otros países. Esta es una comparación de las importaciones legales entre Perú y Bolivia. Este es el caso del Perú y este es el caso de Bolivia. Y obviamente hay una clara relación. Mientras que Perú dejó de importar mercurio, Bolivia empezó a importar mercurio en una cantidad similar, ¿no? Entonces, esta es una muestra de que en el Perú, por las restricciones, por los controles que pusieron, empezó a ya no importar mercurio. Pero el reemplazo fue empezar a importarlo ilegalmente desde Bolivia, ¿no? Y estos son otros últimos datos que nos permiten corroborar esa hipótesis. Encontramos entre los 37 importadores legales de mercurio datos de 4 importadoras que están estrechamente relacionadas con otras empresas en el Perú. 2 de ellas asociadas a grandes comercializadoras de mercurio en el Perú, y 2 de ellas, además, asociadas a casos de comercialización ilegal de mercurio en el Perú. Uno de los casos que realmente nos llamó mucho la atención es la de un accionista que incluso había sido aprehendido en el Perú por comercialización de insumos químicos para las zonas cocaleras en el Perú. Como ustedes han visto, a diferencia de lo que ocurría en el pasado reciente, la minería de oro se está convirtiendo en uno de los principales rubros extractivistas en varios países. Eso ocurre en Bolivia.
También, como ustedes han visto, es una minería de otro tipo, más difícil de advertir, porque no está vinculada a grandes emprendimientos corporativos ni a la imagen del cielo abierto con los grandes tajos o el socavón que penetra la tierra. Es por eso que es tan importante reconocer sus diferentes modos de organización. Pero además, a diferencia de las otras prácticas, buena parte de esta minería avanza a través del ámbito de lo legal y de lo ilegal. Lo legal es, por ejemplo, aprovechar esas trampas que se encuentran en la normativa por las cuales, por ejemplo, cooperativas pueden ceder o transferir sus derechos mineros a empresas o capitales extranjeros. Lo ilegal está en la invasión de territorios y de comunidades para hacer esa explotación, lo cual a su vez se encadena con la presencia de grupos armados. Yo quisiera transmitirle a todos ustedes, los que están oyendo esta cátedra, la urgencia de abordar este tema. Porque a diferencia de otros tipos de extractivismos, ustedes también pueden observar el futuro que les depara al día de pasado mañana. Y basta de mirar la situación en Colombia. Como toda esta minería está asentada en ese entramado de violación de los derechos humanos y de violencia, está íntimamente asociada en Colombia a la presencia de grupos armados, a la presencia de la militarización del territorio y dejan una secuela de muertos continuamente. Entonces, este es el camino del futuro de este tipo de minería. Por supuesto que la situación es complicada. ¿Por qué? Porque la minería de oro aluvial, la ilegal o la informal, avanza por la ineficiencia y la incapacidad del Estado. Esas manchas en los mapas que le mostraba Oscar, y especialmente cuando penetra, por ejemplo, en áreas protegidas, son un claro síntoma de la incapacidad del Estado de velar por el derecho de esos territorios y de cumplir la normativa que asegura la preservación del ambiente y de las comunidades en esas regiones. Ahora, claro, el Estado ineficiente o incapaz siempre ocultará esa condición y ello agrava y mantiene la reproducción de esta minería, la que puede dar un nuevo paso. Esta minería también ejemplifica algo muy importante. No necesita de carreteras. Todos esos discursos repetidos de que necesitamos las grandes carreteras para atravesar las zonas que sin ellas no llegarían diferentes bienes de consumo, quedan sin sustento, porque ustedes han visto los videos, por ejemplo, de Jimena, de que se han montado en el medio del trópico, casi en la nada, grúas, planchones, retroexcavadoras, etc. Llegan insumos y se retira el mineral. También hay un componente geopolítico que no es menor, que es el entramado de comercio ilegal, tanto de oro como de mercurio, con los países vecinos, que a su vez acrecienta el componente de violencia y de violación de los derechos humanos. Por lo tanto, el mensaje que yo quisiera compartir con todos ustedes es que la minería de oro aluvial es un extractivismo sin duda, es plural y deben reconocerse sus diferentes estrategias y componentes porque cada uno de ellos requiere respuestas distintas. Y es indispensable poner en prioridad la discusión pública y la alerta sobre esta cuestión porque una vez que está en marcha su propia condición de sustentarse en lo legal y en lo ilegal, su propia condición de reproducirse en la oscuridad y en la penumbra, su propio uso de la corrupción, las coimas, los sobornos para llegar a la apropiación del oro, todo ello la constituye en cada vez más difícil de abordar y solucionar. Es por eso que celebro esta cátedra y los animo a todos a prestarle mucha atención a esto que ocurre en todos estos países.
Continuando ya con la exposición, esta vez no les voy a mostrar muchas imágenes por temas de tiempo, sin embargo me gustaría compartir lo que está sucediendo también en la Tierra Comunitaria de Origen Tacanas 2. Esto está ubicado en la provincia Abel Iturralde, en el norte de La Paz. Ahí no llegaron las dragas chinas, sin embargo se está dando un fenómeno. Son los indígenas que se están convirtiendo en mineros como consecuencia de las presiones que se están dando en sus territorios. Y ellos argumentan, en medio también de ciertas contradicciones, que es mejor que ellos exploten el oro de manera racional a que lo hagan extranjeros, foráneos, que lleguen con unas maquinarias muy depredadoras y con unas consecuencias e impactos socioambientales, culturales, ya irreversibles. Entonces, en esta zona donde sí hay control sobre la explotación del oro, es en un monopolio que se llama SOBAL, Asociación de Balseros, que controla no solamente el río Madre de Dios, también controla los ríos del Beni. Es esta la situación que se está viviendo en los Tacanas, en tanto que en la Tierra Comunitaria Mocetén, que esto es en La Paz, para llegar allá hay que viajar por Caranavi, Palos Blancos y después navegar el río La Paz. ¿Qué se está dando? Y esta investigación sí la pude hacer este año en plena pandemia. En marzo ingresé a raíz de un reporte de Herbol que me llamó la atención y fui a verificar, y evidentemente la penetración, el ingreso de una empresa china a este territorio, lo que ha generado es fisuras internas, ha logrado ingresar con maquinaria pesada para la explotación del oro, a cambio de la apertura de caminos y otro tipo de favores, dicen algunos dirigentes, y hay acusaciones también internas, ¿no?, en contra de algunos caciques que habrían posibilitado ese ingreso a espaldas del resto de las comunidades. Entonces, como verán, el tema del oro es muy complejo, más aún si tiene estos matices con penetraciones de capitales de extranjeros, porque en torno a esto no solamente se está dando contaminación, no solamente se está dando impactos socioambientales, económicos muy graves, considerando que el oro es un recurso no renovable, estratégico para el Estado boliviano, sino también que está generando otras actividades de inseguridad y de actividades incluso criminales, ¿no?, organizaciones ya armadas, donde incluso en algún momento el Ministerio de Defensa llegó a admitir de que, por ejemplo, en el caso del norte de La Paz, donde ya están en este cordón de Teoponte, Guanay, Mayaya, están estas dragas chinas y colombianos, decían que ya era difícil hacer incluso incursiones, operativos, porque ya los recibían con dinamitas, con amenazas. Y ahí esas sociedades no solamente son sociedades en torno a la explotación ilegal del oro, también ya son sociedades en torno a otras actividades ilícitas, ¿no? Entonces, eso de mi parte, y de verdad ha sido un lujo compartir con Oscar, con toda su investigación, además tan fresca, con datos tan actualizados, de una problemática tremenda como es el mercurio, y obviamente al maestro Gudinas, que desde Uruguay nos comparte su visión desde afuera, lo que está sucediendo en La Paz, y no se deja de sorprender por lo que está ocurriendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para ir cerrando con algunos comentarios extras sobre esto que además acaba de mencionar tanto Eduardo como Jimena, y me permito hacer un breve comentario sobre qué es lo que hace el gobierno, ¿no? O sea, por lo menos en el caso del mercurio hemos advertido y hemos intentado transmitirles un poco la situación compleja que existe, los potenciales daños que pueden haber en términos ambientales y especialmente en términos de salud. Y la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Rápidamente, el gobierno tiene conocimiento de los potenciales impactos del mercurio, ¿no? Este convenio que les había comentado internacional, que se llama el convenio de Minamata, que lo que busca es eliminar gradualmente el uso del mercurio en todo el mundo,
El gobierno ya lo suscribió el 2013 y lo ratificó mediante ley el 2015. El 2014 incluso hizo una interesante compilación en el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dio cuenta del grado de impacto que existe en Bolivia por la actividad, por el mercurio, ¿no? Identificando incluso un mapa de vulnerabilidad potencial que ocupa gran parte del territorio, ¿no? Sin embargo, a pesar del conocimiento de todo esto, además un dato muy reciente que salió justo este año, publicado un estudio de una organización internacional denominada IPEN, conjuntamente con organizaciones bolivianas en materia de reacción climática, da cuenta de que en estudios en el caso de mujeres, en Portachuelo y una comunidad de Ezeja, igual cerca de esta región en el norte de La Paz, da cuenta de un grado de contaminación altísimo de mujeres en edad reproductiva, ¿no? Un estándar, para que se dé una idea, es la unidad de medida es parte por millón. Máximo que puede tener una persona es una parte por millón. Por sobre eso que tenga de mercurio en el cuerpo, ya puede implicar daños sobre la salud, sobre el sistema cognitivo, sobre el sistema cardiovascular, etcétera, etcétera. En el caso de las mujeres en cejas se identificó hasta un promedio de más de 12 partes por millón, algunos casos de hasta más de 30 partes por millón. Entonces ya hay un nivel de afectación significativo en algunas zonas por parte del mercurio y el gobierno conoce. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Desafortunadamente, estos datos que les he mostrado son todos de importación legal de mercurio. No existe una norma específica que controle y regule la importación y comercialización de mercurio en Bolivia. Sí existe algunos instrumentos y algunas herramientas de la propia ley de medio ambiente y son las licencias para actividades con sustancias peligrosas. El mercurio es una sustancia peligrosa según nuestra normativa. Sin embargo, esta herramienta no se aplica actualmente en nuestro país. Hay muy pocos casos. Hemos identificado 39 licencias otorgadas entre el 2000 y el 2018 para el uso del mercurio. Pero esto es nada absolutamente con la cantidad de operaciones que usan el mercurio, con la cantidad de mercurio que se usa, e incluso estas licencias ya estaban desactualizadas para el momento que las identificamos, ¿no? Entonces, importar el mercurio no tiene ningún requisito especial más que pagar un arancel del 5%. Yo les decía en muchos talleres que importar un libro o importar un medicamento es mucho más complicado y difícil en Bolivia que importar mercurio, ¿no? Respecto a todo este esfuerzo, bueno, a todo esto que ya les he mostrado de exportaciones ilegales de mercurio, el gobierno de Perú y de Bolivia son conscientes, han hecho un montón de reuniones, han puesto agendas, hasta grupos de trabajo bilateral entre instituciones peruano-bolivianas, hay incluso un observatorio en el marco de la comunidad andina. Sin embargo, todos estos esfuerzos no han logrado disminuir en nada todo esto que les he acabado de mostrar, ¿no? Y al firmar el convenio de Minamata, el gobierno boliviano, desafortunadamente, bueno, sí se compromete a tomar ciertas medidas, a reducir progresivamente el uso del mercurio, de planificar, de construir una ruta para que gradualmente se elimine el uso del mercurio. Este plan se llama Plan Nacional de Acción, que debería haber sido presentado y concluido en agosto del año pasado. Sin embargo, hasta el momento no se ha iniciado este Plan Nacional de Acción. Sí se tiene previsto concluirlo a fines del 2022. Entonces, desafortunadamente no hay medidas adecuadas por parte del gobierno. Tiene conocimiento de todo esto, de los impactos que eso puede significar, pero sin lugar a dudas, como ya lo ha mencionado especialmente Jimena, la minería aurífera, el sector cooperativista aurífera, es un sector de mucho poder económico, mucho poder político, y desafortunadamente muchos sectores de este sector están asociados o están entrelazados con otros círculos y otros
otro tipo de comercio y de actividades ilícitas, ¿no? Entonces eso hace que realmente sea complejo, y desafortunadamente el rol político y económico que tienen ha hecho que el gobierno no tome las medidas que debe tomar. Entonces creo que para finalizar, esto es un tema que nos debe llamar la atención de la sociedad civil, porque finalmente seremos nosotros, la sociedad civil, los más afectados, estamos siendo los más afectados, para hacer los reclamos correspondientes al Estado y a todas las instancias pertinentes.